Pensé que todo el mensaje lo iba a dar ahí, pero estuvo muy lindo, pastor. Ministraste muy Gracias. hermoso. Amén. Todos con su Hanukkah. ¿Era su Hanukkah? Amén. Vénganse para acá con su Hanukkah. Vengan con nosotros acá. Y todos ustedes allí con su Hanukkah. Amén. Y vamos a encender esa maravillosa luz de Hanukkah. Recuerden que tenemos la vela central. Amén. Shamash. La chama, sí. Amén. Y nos vamos hoy a encender la tercera vela. ¿Listos todos? Maranita. Amén. Ustedes Ponla, aquí, colóquenla acá. Carlita, hágase aquí a este lado con la familia. Papi, con ese papel para allá. Amén. Baruch Hashem. Véngase, hermanos. Entonces, hoy que vamos a celebrar, antes de que encendámosla mientras que los hermanos llegan aquí, les quiero invitar a todos. Vamos a cantar nuestra canción de Hanukkah. Amén. Y me gustó mucho la canción de introducción que colocaron hoy. Están los niños cantando. Hanukkah linda está aquí. Vamos a entonarla todos Hanukkah juntos. Linda amén. Está aquí. Mientras yo canto esta canción en ladino. ¿Saben cómo se llama la Hanukkah? En ladino se dice Candelitas. Y esta canción dice así. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para ti. Oh, oh, oh. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas. Seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para ti. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Cantando. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí. Ocho candelas para mí. Oh, una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Oh. Y desde ahí todos cantando. Una candelita, dos candelitas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Amén. Amén. Cosas de la vida. Hoy estamos celebrando Hanukkah. Las familias que empezamos esta visión. Nos falta una pareja nada más, Camil, ¿verdad? Yo quiero que venga Camilito, si puede venir un momentito acá, que vale la pena que esté aquí. Porque nadie programó este momento, fue Adonai, amén, ¿verdad? Uh-huh. Decíamos hoy, cuando la Hanukkah estaba allá afuera, que tenemos que tomarnos una foto con la Hanukkah afuera. Pero miren el momento tan impresionante. Estos dos chiquitos que llegaron pequeñitos, pequeñitos a esta congregación. Y tenemos fotos en casa. Ajá. Uh-huh. No, Abby no estaba. Más chiquita que Abby. Y Benny Jr.
pequeñiticos estaban David, Camilo, Sebastián. Y yo recuerdo tanto nosotros celebrando Hanukkah. Pero nosotros sí llegamos así, igualitos. No hemos crecido mucho tampoco. No, papi, más bien vamos. Estamos, sí. Pero qué lindo, qué momento tan especial. Así que vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad? La vamos a cantar. La canción está aquí y ustedes allá. No sé, yo creo que la tenemos todos ya. Ajá. Y la vamos a decir. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'motanu, betzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Porque es Hanukkah. Pastor, vamos a encender la vela, pastor. Me bendito eres letras. Tú, Adonai, nuestro Adón, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenas encender las velas de este día de Hanukkah. Recuerden, dedicación. Estamos en un día de dedicación de nuestro altar, Adonai. Amén. Cuando encendemos la primera vela, recuerden cómo vamos a encender las siguientes. El pastor nos ha tenido paciencia explicándonos día tras día que debemos de comenzar 3, 2, 2, 1. Correcto. Entonces damos inicio a la vela número 3 para el día de hoy. Recuerden en el momento del encendido de su vela, mis amados hermanos, de manera especial, recuerden, hoy es un día de milagros. Sí, amén. Encendemos esta tercera velita y declaramos, bueno, yo no sé la palabra declarar, pero tenemos esa muletilla del declarar. Pero pedimos a nuestro Adonai, a nuestro Abba, que ese milagro que tiene preparado para nosotros hoy, como lo vimos en la vida de José, aún por todo el proceso que tuvo que pasar, pero el propósito para el cual Adonai nos ha escogido y nos ha llamado, se debe y se va a cumplir. Que este sea el milagro de vida para nosotros en este día 3. Luego nuevamente vamos a tomar la velita del día número 2, la encendemos, ya oramos ayer por el milagro del día número 2, al igual oramos por la velita de nuestro día número 1. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, hermoso, qué lindas esas Hanukkah. Me imagino en el día en que estemos celebrando todos con sus Hanukkahs aquí. Yo quiero tener una mesa llena para los Hanukkahs. Sí, claro. Amén. Baruch Hashem. Amén. Amén. Ay, nuestras fotos. Amén. Aleluya. Ya ver a nuestros hijos grandes. Amén. Yo quisiera que en este momento, gracias hermanos, tomen asiento para que hagamos el Habdalá. Sí, sí, claro. Ahí. Yo quisiera que en este momento que estamos todos en esta posición tan hermosa. Gracias por la donación de las Hanukkahs para la hermosa mesa de hoy. Aleluya. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos a hacer un momento y vamos a tomar. Carlita, toma la Biblia y busca el Salmo 67 y vienes, por favor, para que leas el Salmo 67. Y nos vamos a preparar para el Habdalá. Papi, ahí está el micrófono para Carlita. ¿Mm? Salmo 67. ¿Para qué es? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a encender? Ya las encendí ayer. Amén. ¿Listo? Ven, por favor, para que tomes el Salmo 67. Ustedes también busquen el Salmo 67. ¿Por qué ese, pastora? Se dice que si todos los días leemos el Salmo 67, es como si estuviésemos encendiendo en el templo de Adonai la menorá. Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer este momento tan especial con el Salmo 67. Amén. Baruch Adonai Noten Hatorah. Desfilad de exhortación a las naciones para que alaben a Adonai.
para el director con instrumentos musicales, un cántico de David. Amén. Adonai, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Bendícenos. Él haga resplandecer su rostro hacia nosotros. Amén. Selah. 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 Para que tu senda sea conocida por hombres en la tierra, tu salvación entre las naciones. Las naciones te den gracias, oh Adonai. Los pueblos te engrandezcan, todos ellos. Las naciones se gocen y exulten, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones sobre la tierra. Selah. Los pueblos te agradezcan, oh Adonai. Los pueblos agradezcan a ti, todos ellos. La tierra ha dado su cosecha. Adonai, nuestro Adonai, nos bendiga. Que Adonai continúe bendiciéndonos para que todos los extremos de la tierra le teman. Amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Léelo, por favor, el 7 nuevamente, esa versión tan bonita. Que Adonai, dice, que Adonai continúe bendiciéndonos para que todos, para los, que extremos todos de los extremos de la tierra le teman. Le teman. Amén, amén. Gracias, qué linda Carlita. Porción. Que Adonai continúe iluminando nuestras vidas eternamente y para, y siempre. Para siempre. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, entonces todos con el agua vamos a hacer el lavamiento de las manos. Vamos a colocar santidad en nuestras manos. Cada día es un momento especial en las manos de Adonai. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mizbotav betzivanu anetzila y adaim. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Dios Rey del Universo, que nos has santificado con tus mizbot y que nos ordenas el lavarnos nuestras manos. En el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 18 al 21, antes de entrar a oficiar en el Mizcán de Adonai, era una orden de Adonai lavarse en las manos. Baruch Atah, bendito seas Adonai. Amén. Luego tenemos en este momento el pan. Recuerden que una de las cosas más hermosas es que tenemos un pan bendito que ha sido procesado por las familias. Ese pan ya trae una sal especial, que es como el condimento que sazona toda la ofrenda para Adonai. Y ese pan se le coloca la miel, que tipifica la dulzura de su palabra, de su palabra y de su Torah. Todos digan, que este día que empieza, que este día que empieza sea muy feliz, sea muy feliz, que la miel y que la miel cubra lo que nos suceda y su dulzura nos permita saber con certeza que lo que tenemos es lo que necesitamos. Amén. Entonces ahora vamos a tomarnos un momento especial y vamos a partir el pan. Amén. Perdón, dame un segundo. Vamos a cantarlo. Vamos a cantarle a Adonai y agradecerle por ese pan que nos da. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz echa. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, que nos entregas el pan de la tierra. Dice tu palabra en el libro de Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo. Eterno Padre, este pan que representa tu maná, este pan que representa tu cuerpo y este pan que representa a toda la casa de Israel, esparcida por todas las naciones, te damos a ti toda gloria, toda honra. Y todos decimos, Ejad, amén. Bendito seas Adonai Eloheinu por este pan
que esta semana permitiste que hiciéramos para bendición de nuestras casas y de nuestras familias. Gracias, Padre. Gracias por las especies, por los aromas placenteros. Especiales especies para todos que participan, que huelan. Bendito eres tú, Adonai. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Padre. Ahora en esa bendición tan grande, vamos a tomar el vino. Sirva esa copa de vino para cada familia, para cada persona en su casa. Todo, yo creo que agarra eso. Bendito seas, Adonai. Gracias por darnos el privilegio, aún hoy en día, de celebrar este momento tan importante. Gracias, Padre. No fuera porque tú nos das alimento, que sería de nosotros sin este alimento de santidad. Gracias, Padre. Tomemos la copa de vino. Por favor, llévenle a Camilito. Esa yo lo llevo. Arujata. Yo se lo llevo, Camilo. Tranquilo, Luchito. Gracias. Arujata. Gracias, Padre. Digan conmigo. En esa posición, levantando la copa. Bendito seas, Adonai. Aleluya. Baruch atah, cantémoslo por favor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri atkafei. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, soberano del universo, creador del fruto de la vid. Nosotros somos los pámpanos y tú, nuestro amado Yeshua HaMashiach, eres la vid verdadera. Y separados de ti, nada, nada, nada podemos hacer. Levantamos nuestra copa y todos decimos, Lehaim, por la vida, Lehaim, Lehaim, Lehaim. Shabbat Shalom, amada iglesia, amados hermanos de la comunidad a nivel internacional, todos y aquí en casa, Shabbat Shalom, por la vida, Padre Eterno, te damos gratitud. Amén. Compartan su pan y su vino. Amén. ¿Sabe rico? Lo rellené de mantequilla de maní. Les dije anoche que había tenido 2 semanas en que el pan no me quedaba como yo quería. Y anoche el Señor, ayer Adonai me puso en mi corazón, más despacio. Quiero más tiempo contigo aquí en esta cocina, porque yo tengo que estar así. Y me dediqué un buen tiempo a preparar ese jala. Quiero orar en este momento, tomarnos unos minutos. Tenemos en nuestra línea conectados a Aurelia Camacho desde California. Amén. ¿De dónde? Indio California. California. Amén. Excelente. Chalón. Chava Chalón. Oración porque toda la familia tiene el COVID, están contaminadas con COVID.
necesitan mucha, mucha oración de parte de nosotros y vamos a hacer oraciones en este mismo instante. Y si hay alguien en la casa de Israel que necesite oración, que necesite que oremos por alguno de ustedes, algunos en el chat, voy a ingresar a Zoom. Y si hay alguien que necesite oración, déjenme saber inmediatamente. Este es un momento, porque ¿saben qué? Cuando Adonai está en casa con nosotros en este momento de Shabbat, es sumamente importante para que podamos orar por aquellos que necesitan oración. ¿Está alguno enfermo, debilitado? Vamos a orar. Amén. Así que pónganme ahí en el chat si hay alguna persona que necesita oración. Y dígame, sí, pastora, yo levante la manito para yo saber, porque es que si no, no sé. O ahí en el grupo de Universidad de la Familia, díganme ustedes si hay alguien que puso oración. Y vamos a tomar aceite. Y ustedes los que están aquí también van a tomar aceite en sus manos. Amén. Y vamos a orar. Y cuando oremos, vamos a orar con fe. Porque la oración del justo puede mucho. Tomen aceite en sus manos, hijos. ¿Saben qué? Este aceite que vamos a hacer hoy de oración por la hermana Aurelia Camacho, por Luchito, por Lemuel, por Paola Riaño, por cada uno de ustedes, por Genaro, por aquellos que están en dolencia hoy, por aquellos que están en dolencia espiritual en sus corazones. Y vamos a decirlo ahora mismo en esa oración. Saben que el aceite tiene una autoridad espiritual. Sin la oración, el aceite no tiene función. Y sin fe, el aceite no tiene función. Ahí donde te duelen esos huesos cansados o agotados, ahí donde te duele, vamos a orar. Amén. Yo creo en la oración de sanidad sí, completa. Padre eterno, gracias. Hemos visto a un Lemuel con 3.000, 4.000 plaquetas, hoy con 364.000 plaquetas. Wow. Aleluya. Amén. ¿Por qué no vamos a creerle a Adonai? Gracias, Abba. Que cumple sus promesas. Oh, Baruch Hashem. Aleluya. Decimos Padre todos, eterno. El Narefanalá. El Narefanalá. El Narefanalí para mí y el Narefanaló para él. Sáname y seré sano y sálvame y seré salvo, porque exaltación eres tú. Te ruego, Adonai, que sanes ahora mismo. Por favor, eterno Padre, ven con vamos a decirlo a Aurelia familia. Camacho y por familia. Favor, y vamos a decir para ella, el Narefanalá para ella. Para ella. Te ruego, amén. Oh Adonai, que la ruego, sanes. Por favor, que haya sanidad ahora mismo. Vamos eterno, a decirlo Padre, por su esposo, por vida. Sus hijos. El Narefanalá. Te ruego, oh Adonai, que sanes ahora sobre su vida, sangre, que sean padre, libres, Padre, Joel, de toda Genaro, contaminación padre, de virus, eterno Padre. Y vamos a decirlo por ti, donde tengas una dolencia, donde tengas un dolor, donde haya algo que te está lastimando, así sean en tus emociones, así sean en lo que sea en tu vida espiritual. Arranca esto ya, ahora mismo de mí, Padre. El Narefanalí. Te ruego, oh Adonai, que me sanes ahora mismo. El Narefanalí. Poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. El Narefanalí. Bendito seas. Oh Padre eterno. Gracias, ahora Padre en eterno. Este momento vamos a encender nuestra vela de Habdalá. Esa vela de Habdalá es separando lo santo de lo profano. Hoy, en este momento, estamos terminando Shabbat. Y esa vela es ese disco luz. De Newton, de luz, que brille en la oscuridad, que se abra en medio de la oscuridad. Todos ustedes deben de tener esa vela de Habdalá cuando hacemos Shabbat en sus casas. Enseñarle a sus hijos por qué la encendemos y cuál es el motivo de mantener una luz encendida. Y decimos la oración
en este momento. Barú Ajeber Aser Yipta Badonai Beaya Adonai Mitah Adonai os le amo Yiten Adonai Yevarej te amo Bash Shalom Shabuato Alejem. Bendito eres Adonai, Eterno Padre. El Eterno será nuestra protección. El Eterno otorgará vigor a su pueblo y el Eterno decidirá, bendecirá a su pueblo con paz, con shalom. Para todos mis amados hermanos, en este tiempo de cierre de Shabbat, en el cierre de Shalom, de este día de paz, de unidad y de amor, para todos ustedes, que tengan una semana de mucha bendición. Shabbat Alejem para todos mis amados hermanos. Amén. Amén, amén y amén. Ahora vamos a orar por nuestros hijos para la semana que van a tener. Los invito a extender el talí. Y en el momento que usted esté extendiendo el talí, que sus hijos estén bajo ese manto de oración, le voy a pedir a los hermanos Ben y Carlita que oren por los niños. ¿A dónde quieres? Llegamos a este momento especial. En el video. Tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros hijos. Coloquemos a todos nuestros hijos a nuestra cobertura. Glorifícate, Padre. Así bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos la vida, Camilito. Yesimeja, Elohim. Bendice a mis hijos. Que Efraín. Bendice a nuestras hijos. Bendice a nuestros hijos. Que Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés. A todos los hijos de esta casa, Eterno Padre. Bendecimos a nuestras hijas. Yeshimej Elohim, que Sara, Rebeca, Yahel, Lea, Perú. Que Elohim te haga como a Sara, Rebeca, Yahel, Lea, Perú. Sea la voluntad de nuestros padres que está en los cielos, inculcar en tu corazón el temor a Él y que su temor esté siempre delante de ti para que no peques. Que tu deseo esté puesto en la Torah y en los preceptos. Gracias, que tus ojos siempre miren hacia arriba, que tu boca siempre hable palabras de sabiduría y tu corazón medite solamente sobre las cosas dignas y que pertenecen a la vida y a la tierra. Amén. Que tus manos se dediquen a los preceptos y tus pies corran a cumplir la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Aleluya. Que Él te conceda hijos e hijas que sean personas justas y dedicadas a la Torah y a los preceptos durante toda su vida. Y que tu fuente sea bendita. Que Él te prepare tu sustento de un modo permitido, en paz y en abundancia. Y que seas inscrito y sellado para una vida buena y larga, junto con todos los tzadikim de Israel, y nuestro justo Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito seas, Rey soberano y eterno Elohim de Israel. Listos para la bendición. Vamos a hacer nuestra oración. Reciban la bendición de la semana. A veces creemos que son solo palabras, pero la oración que nuestro pastor nos da no son solo palabras, sino bendiciones. Aleluya. En el libro de Bat-Midbar, Números, capítulo 26, verso 3, dice esta palabra: Yevarejeja Adonai Beyismereja. Yaer Adonai Panabeleja, Binuneka Yisa Adonai Panabeleja, Beyasen Leham Shalom. Que el Eterno bendiga nuestro entrar y nuestro salir. Cada día de los siguientes días de semana que comenzamos ahora, que haya una semana de prosperidad en nuestra salud, en nuestros hogares, en nuestra provisión del día a día. El Eterno bendiga y guarde nuestra entrada y nuestra salida. Que cada hogar y cada familia aquí representado, que a través de los medios en internet, en cada nación aquí representada, que el shalom de Adonai descienda sobre cada hogar, sobre cada varón, sobre cada esposa ayuda idónea y sobre cada hijo fruto de nuestra unión de familia. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Baruch Hashem. Amén. Un saludo especial para todos ustedes, que Adonai les guarde. Si Adonai permite, mañana nos vamos a ver en nuestra cuarta día de Hanukkah. Recuerden que
mañana necesitamos que sus jóvenes estén conectados. Uh-huh. El hermano Esteban va a estar compartiendo su testimonio. Les recomiendo que estén ahí pegados con sus hijos porque van a escuchar una palabra tremendamente poderosa. Tenemos nuestro cuarto día y en esta semana tengo una sorpresa para ustedes. Amén. Shalom. Shabbat shalom para todos. Shalom, un abrazo especial. Shalom, shalom y gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros. Shalom. Un abrazo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Una bendición especial para ustedes. Los amamos. Shabbat shalom. Mira, ¿por qué no, Señor? En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.